Estoy en el telescopio nocturno IAC-80, uno de los telescopios de investigación que se encuentran instalados en el Observatorio del Teide, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canarias. Este telescopio, la sala de control en la que nos encontramos, será uno de los elementos también que se utilizarán para el Proyecto Galáctica. Pero ahora no hablaremos de eso, sino que trataremos el tema de la fotografía, que es la base del Proyecto Galáctica, y las diferencias con nuestros ojos. La diferencia esencial, rápidamente se dieron cuenta cuando se inventó la fotografía en principios del siglo XIX, sobre todo al aplicarse a la astronomía, es que no tiene, comparado con el ojo, tiene la capacidad de acumular luz. Es decir, nos permite registrar y observar objetos, estructuras que son demasiado débiles para que nuestra visión, nuestro ojo, lo pueda percibir. De esta manera, por ejemplo, podemos observar, podemos ver incluso con instrumentos importantes la nebulosa de Orión, pero solamente la veremos en blanco y negro, es decir, nuestros ojos no son capaces de captar el color y solamente veremos las zonas más brillantes, mientras que en una fotografía se capta todo el entorno de nebulosidades, todos los colores, que ya explicaremos de qué provienen, cosas que detalles que son imposibles para la visión humana. Incluso en zonas en las que aparentemente no hay nada en el cielo, que están desprovistas de nebulosas, solamente son estrellas, en la fotografía se capta con nebulosidades, colores, objetos increíbles que quedan fuera del alcance de la visión humana.